Dios, déjame entrar. Por favor, déjame entrar. Lo siento, acabamos de cerrar. No, por favor. ¡Wow! ¿Qué narices pasa aquí? Pues no estamos muy seguros, jefe. Es un caso un poco rarito. Él dice que una mujer morena de unos 30 años apareció por aquí a medianoche. Estaba histérica, golpeaba esta puerta y quería usar el teléfono. Y después... ¿Después qué? Mejor que te lo cuente él mismo. Mire, sheriff... No voy a mentirle, en su día me he metido un montón de alucinógenos. Pero... Lo que vi anoche, esa movida, no era de este mundo. Se lo juro. Comprobemos toda la zona. No nos dejemos nada sin investigar. Nancy McPherson, ¿dónde te has metido? Thank you.
Lo sé, sí, no lo olvidaré. En el garaje, sí, tranquila, usaré un objetivo gran angular. Da igual, mamá... Vale. Mamá, tengo que irme, las maletas. Mamá, voy a colgar ya, yo también te quiero, adiós. ¿Tu madre agobiándote? Sí, me pone de los nervios. ¿Seguro que quieres venir conmigo? Puedo hacer las fotos y volver esta noche. No, voy a ir contigo y va a ser genial. Ha sido un semestre atroz, merecemos pasarlo bien. Si tú lo dices. Será divertido. Pasearemos, haremos una pequeña fogata, veremos las estrellas y después... Te convertiré en mi putita. O puedo serlo yo. Puedo ser tu putita, si quieres. Tú ya eres mi puta. Oh, papá, ¿qué quieres? Hola, April. ¿De verdad me ves desde allí? Hola, papá. Sí, te veo. No puedo hablar mucho. Tenemos que irnos ya. Sigo sin creer que tu madre te haga ir hasta allí. ¿No podría haberle pedido a un agente inmobiliario que le hiciera las fotos? No sé, dijo que costarían mucho, ya la conoces. La mujer más tacaña que conozco. La quiere vender por despecho, lo sabes, ¿no? Es como si vender el piso no fuera suficiente. ¿Estás bebiendo? Son las 11 de la mañana. Ya sabes lo que dicen, la única forma de curar una resaca es seguir dándole. Papá, en serio, no te pases. Me preocupas. ¿Viste el partido anoche? Papá, no puedo hablar, ¿vale? Estábamos casi saliendo. Espera, espera. Necesito que me cojas unas cosas cuando estés allí. Dos cañas de pescar en el garaje y una caja de señuelos. La encontrarás detrás de la mesa de trabajo. Vale, cañas de pescar, señuelos, apuntado. Ay, mi escopeta. La de doble cañón está en el sótano. Si tu madre la quiere, tendrá que quitármela de mis frías y muertas manos. Muy bien. Una escopeta, manos muertas. Bien, papá, tengo que irme, ¿vale? Te quiero. Luego hablamos. Adiós. Vale. ¿Cómo apago el...? Oh, me siento como a los 17 otra vez. ¿Aún no he encontrado trabajo? Está buscando, pero... no está en muy buena forma. Joder, ¿ahora qué? Hola. Tú, cabrón, ¿vamos a hacer esta mierda o qué? Bajamos en un segundo, tranqui. Hace un calor de cojones, Kyle. Me están sudando los huevos una pasada. ¡Vamos! ¿Quién es ese Seth? Vale, debería habértelo dicho antes, pero he... invitado a alguno de ellos para que vengan con nosotros a la cabaña. ¿Kyle, en serio? ¡April! Hola, Mel. Vamos, April, hagamos esta mierda. El tiempo es oro. Tengo otros sitios a los que ir. Va a ser divertido, te lo prometo. Ah, sí, oye, April, ¿puedo subir un momento? Tengo que soltar un buen mojón. Te odio un montón ahora mismo. Mommy did it, daddy did it. Funny little monkeys in the zoo do it. Stupid does it, ugly do it. No pasa nada. ¿Qué coño haces? No pasa nada. ¿Quieres dejar de hacer eso? No pasa nada. ¿Qué es eso? ¿Quieres dejarlo? Pues para que te tío. ¿Vuelvas a hacerlo? Tío. No seas moña, tío. No hay nadie en la carretera. ¿Ves? La poli. Te he avisado. Puta poli. Déjame que te diga que esa ha sido una de las cosas más estúpidas que he visto en toda mi vida. Sí, lo siento mucho, gente. Soy un idiota. Me alegro de que lo sepas. Yeah. Licencia y registro. Sí, señor. ¿A dónde os dirigís? Mi madre tiene una cabaña aquí. Vamos a quedarnos el finde. Veréis, hemos tenido algunos incidentes por aquí. Algunos robos, vandalismo, animales asesinados. Supongo que no sabréis nada, ¿verdad? No, nada. Acabamos de llegar. ¿Solo de visita? Sí. Es que tenemos mucho de eso. Vienen a pasar el fin de semana, se emborrachan. Creen que pueden hacer lo que quieren.
Estoy aquí para deciros que no va a ser el caso. En mi pueblo más vale que os comportéis. O tendréis que veros conmigo y no queréis eso. ¿Queda claro? Sí, señor. Solo os voy a dejar esta advertencia. Gracias. Ninguna estupidez más. ¿Entendido? Sí, gracias. No habrá ningún problema. Muy bien. Recuérdame pegarte en la polla, Seth. ¡Vaya! ¡Esto es una pasada! ¡Es súper precioso! Sí, April, cuando dijiste cabaña en el bosque, creía que iba a ser un truñaco. Venga. Bueno, vamos a ver qué tal por dentro. Va a ser una pasada. Seguro, es alucinante. ¡Cómo mola! ¡Toma ya! ¡Un puto 10! ¡Esto es lo que a mí me gusta! Nos lo vamos a pasar de puta madre. La última vez que vine aquí íbamos al cole. Ya. Solíamos venir todos los veranos. Voy a por mi cámara. Espero cogerlo todo antes de que oscurezca. ¿Quieres que te ayude? No, cariño, no hace falta. Vale. ¡Reflejos, payaso! ¡Fiestaca, hijos de puta! Creí que eran los coyotes y cambié toda la puñetera cerca. Ahora no sé qué pensar. Bueno, esto no parece de coyotes, Rick. Es demasiado perfecto, muy limpio. Si sigue así, no aguantaré la temporada. Traeré a los de control de animales para que lo aclaren, ¿vale? Cuídate. Estoy aquí, en la granja de Richmond. Han mutilado a otro de sus animales, como a los demás. Recibido, sheriff. ¿Qué coño está pasando en este pueblo? No, ¿en serio? Sí. Madre mía, no me creo que te acostaras con eso. Sí. No. Que sí. Tenía unos 40 tacos y era muy rarito. Lo que tú digas, estaba bueno y además... No sé. Por cierto, la Universidad de Nueva York tiene un buen curso de escritura. No sé, sería más sencillo trasladarse allí, ¿no? ¿Cómo? Kyle, si quisiera irse contigo. Melanie, ya lo he pensado mucho y sigo sin verlo. No sé, es que hay un montón de cabronazos por ahí y Kyle no es uno de ellos. Hacéis muy buena pareja. Lo sé, es que no quiero ser de esas que se casa con su novio del Insti y se pregunta qué podría haber pasado. Mira, solo te digo que no sé, que quizás tendrías que pensártelo un poco más. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué coño te pasa? ¡Rusty, para ya! ¡Qué mierda! ¡Rusty, ven aquí! ¡Rusty! ¡Puto perro tonto! ¡Rusty! Joder. Creo que está ahí. ¡Rusty! ¡Rusty! Mierda. ¿En serio? No seas carca. Venga. Vaya, menudo cagadero. Joder, creo que ha entrado ahí.
Menuda mierda. Mira esto, Melanie. ¡Ay, mi madre! ¡Toma! Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Recuerda que hemos venido por el perro. ¿Qué perro? Oh. ¡Santo cielo! ¡Es un milagro! Melanie, déjalo. Vamos, es peligroso. Será de algún traficante. ¿No, no puedo coger una bolsita? ¡No! No quiero que me maten. Vale, vale, vale. ¡Por fin! No vuelvas a hacerlo. Venga, vámonos ya. ¡Joder! ¿Qué mierda estáis haciendo en mi propiedad? No íbamos a robar nada, te lo prometo. ¡Os habéis colado! No, no, mi perro se había metido aquí, vinimos a por él. ¿Quién os ha enviado? ¿Quién os ha enviado? Mis padres tienen una casa por aquí cerca. ¿April? ¿Te conozco? Joder, no te veía desde que eras como un cubo de cebo de alta. Tu padre y yo solíamos pescar en el lago. ¿Travis? Sí. Siento haberos asustado antes. No tengo muchas visitas. Y cuando veo a alguien en mi propiedad, normalmente significan problemas. ¿Eres tú? Ah, sí. Era un niñato en esa foto, ¿eh? ¿Entonces estuviste en Vietnam o algo así? Ah. Del 67 al 71. Tuve cojones. He visto cosas que no creo que vuestra generación entienda. Oye, ¿qué es esa cosa? Mi cámara térmica de vigilancia captó esto la semana pasada. ¿Y qué es? ¿Tú qué crees que es? Un avión militar secreto. Llevan usando esta zona para pruebas de vuelo desde que terminó la Guerra Fría. Quizá estén pasando cosas que no sabemos. Veréis, justo anoche, pillé a uno de estos bebés yendo a una velocidad desorbitada. Frenó de golpe y dio la vuelta más rápido que cualquier avión conocido. Si lo hubierais visto. ¡Anda ya! ¿En serio? Ah, sois tan jóvenes, no tenéis ni idea de lo que pasa en el mundo. ¿Y por qué deberíais? Yo, a vuestra edad, creía que el mundo era un lugar bueno y justo. Pero he llegado a ver mucha mierda. Hoy en día la gente vive en sus inocentes y cómodas burbujas. Y la gente al mando quieren que sigan así. Lo último que quieren es una masa informada y de libre pensamiento. Libre, sí. Las personas creen que son libres, pero eso está lejos de la realidad. Por eso tenemos que estar apartados, lejos de la masa. Porque están ahí fuera. Y están observando. Bueno, y... ¿puedo comprar hierba? Claro que puedes. Y entonces me dije, ¡ay, Dios mío! Estaba flipando, me sentía súper mega mareada. ¿En serio? Me estaba dando un ataque de ansiedad en medio de la disco. Y todos mis amigos pasaban de mí. No sabía qué hacer. Así que de la nada aparece él y me suelta. ¿Te encuentras bien? Me lleva a su habitación y cuida de mí toda la noche. Me da agua y... oh, sabía que era perfecto para mí. Y así fue como nos conocimos. Vaya, suena alucinante. Ya, ¿a que sí? Oye, ¿puedo hablar contigo un momento? Arriba. ¿Sí? Vale, claro. Vale.
¿Podrías cerrar la puerta? ¿Estás bien? Te noto muy raro. Sí, no, estoy bien. Verás, es que... No sé cómo decírtelo. ¿El qué? Sabes que me importas mucho, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Qué pasa? Vale, a ver... April, nos conocemos a la perfección. Y estos 3 años han sido los mejores de mi vida. Me encanta despertarme a tu lado. Y quiero que te despiertes a mi lado el resto de mi vida. Así que... ¿Qué estás haciendo, Kyle? April, ¿qué me dices? ¿Tú también quieres despertarte conmigo? Kyle, ¿hablas en serio? ¿Eso es un sí? Yo no lo sé. ¿No lo sabes? Oh, joder. No puedes dejarme colgado. Kyle. No puedo. ¿Pero por qué? Oh, joder, tendría que habértelo dicho. Yo no quería que fuera así. Me han ofrecido un trabajo en Nueva York. ¿Nueva York? Sí. ¿Y cuándo empieza? A mediados de mayo. Pero si solo queda un mes, ¿cuándo coño ibas a decírmelo? Este fin de semana, pero los habías invitado a todos ellos aquí. ¿En mitad del semestre? No puedo trasladarme tan rápido. ¿No quieres que vaya contigo? No, Kyle, yo no he dicho eso. Es que yo... Madre mía. ¿Me estás dejando? No. No, Kyle. Es que no sé si volveré a tener otra oportunidad como esta. Soy imbécil. Kyle. Soy un puto imbécil. Kyle. Kyle, no te vayas. ¡Sorpresa! ¡Que empiece la puta fiesta! Cállate, Seth. ¿Le has dicho que no? ¡Seth! ¡Hostia puta! ¡Qué marrón! Bienvenidos a la fiesta sorpresa más cutre de la historia. Además de que la sorpresa ha sido un auténtico fracaso, no hay tele, no tenemos cobertura en el móvil y me acaban de dar la mala noticia de que mi piba tiene la regla. Por aquí tenemos a Kyle, que acaba de recibir un golpe sin piedad de April y está destrozado. ¡Eh! ¡Dialoga a la cámara, campeón! ¡Ven aquí, puto perro idiota! Oh, sí, esta mierda para mí. ¿Qué estarán haciendo esas zorritas? Me preocupa cómo está. Ya, me importa mucho. ¿Estás grabando? Te has pasado un huevo. En serio, ¿quién te dice que no a un tío de rodillas? Seth, que te den. No, solo intenta entender la situación. Sí, y yo también. Creía que éramos felices. Tía, soy Kyle, ¿recuerdas? Hemos pasado mucho. A donde Kyle, tú vayas, no. Yo voy. Te quiero un huevo, April. Cállate, Seth. Seth, oye, pírate de aquí, oye, ahora no. mismo. Me importas, ¿vale? Pero... ¿Pero qué? ¿Qué, joder? Te quiero y tú me quieres. Ni siquiera creo en el concepto del matrimonio, Kyle. Es Mira cómo han acabado mis padres, mierda, no pueden ni verse. Pero tú estás hecha para mí.
Kyle, nos educan para que pensemos que eso es lo que necesitamos, ¿vale? ¿Hecha para ti? Paso de como si todo no fuera el destino. Y todo eso es una mierda. ¿Me estás escuchando? ¿Qué me estás contando? Te estoy diciendo que, al fin y al cabo, estamos solos en el universo. April, esa es la peor puta lógica que... ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido? ¿Qué coño es eso? ¡Madre mía! ¡Oh, madre mía! Oh. ¡Ha explotado! Tranquilo, vamos a ir a verlo. No te preocupes. Oh. ¡Venga, tenemos que ir! ¡Podríamos estar en peligro! ¡Vamos! ¡Deja la cámara, vamos! ¿Qué coño era? No lo sé y no sé a dónde cojones vamos. ¿De verdad vamos a hacer esta mierda? ¡Joder! Oh, me cago en la puta, tío. Estoy demasiado borracho para esto, joder. ¡Venga, deprisa, coño! ¡Venga, vamos! ¿Hay una luz? ¿Qué? Dios mío, ¿qué coño es eso? Es un avión, ¿no? No sé, tío, quizá, pero ¿qué es esa luz roja? No tengo ni zorra, tío. ¡Sed! Esto es demasiado. ¿Qué? Sé lo que seguro que no es. Y estoy seguro de que no es un avión. Muy ligero, parece aluminio. ¿Crees que es algo militar, como decía Travis? Tiene que serlo. Vale, en serio, ¿qué le den a esto? ¡Esto no está pasando! ¡Vuelvo al coche! Sí, 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 Kari, voy contigo. ¡Venga, vámonos, gente! ¡Venga, vamos! ¡Sed! Mira esto. ¡Venid a ver esto! ¡Venid! Vamos. Joder. ¿Esos son huellas? Sí. ¿En serio, tío? Joder. ¿Tienes el vídeo? Quiero verlo ahora. Sé lo que seguro que no es. Y estoy seguro de que no es un avión. ¡Estamos jodidos! Sabía que era cierto, tío. Todo ese rollo del Área 51 de Roswell es verdad. No, tiene que ser otra cosa. ¡Míralo, joder! ¡Es un ovni! ¡Es un puto ovni estrellado! Deberíamos coger nuestras cosas y largarnos ahora de aquí. Y deberíamos ir a donde tengamos cobertura y llamar a alguien. ¿A quién coño vamos a llamar? ¿A la poli? ¿Creerán que es una broma? No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. Tíos, tiene razón. Esas huellas... se dirigían hacia aquí. Vale, tranquilizaos. No va a pasarnos nada. ¿Qué? ¡Tiene que ser una broma! ¡Hay que salir de aquí! ¡Callaos! ¡No pasa nada! ¡Mierda! ¿Qué cojones está pasando en este sitio? Tíos, tranquilos, ¿vale? Aquí se va la luz cuando hace mal tiempo. Habrán sido los plomos. ¿Dónde está el interruptor?
Vale, ¿dónde está? Por ahí. ¿Dónde? Aquí. Creo que es la toma de tierra. ¡Joder! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, sí, joder. Mierda. ¿A qué mierda le está ladrando? ¡Hay alguien en la casa! Sí. O algo. Hay un arma. Hay un arma aquí abajo. No está cargada. Joder, ya lo hago yo. ¿Quién te ha enseñado a hacer eso? Solía cazar con mi padre. Dios mío. Dios mío, Rusty. ¿Ves algo? No. Debes seguir en la casa. ¿Ves algo ahí fuera? No. Lo que estuviera aquí, ahora ya se ha ido. Joder. ¿Hola? Hola, acabo de oír un disparo. Eso es sangre. ¿Qué coño es esto? Dios. Tío, eso es un puto extraterrestre muerto. ¡Kyle, hace frío! ¡Ve más deprisa! ¿Os dais cuenta de lo que acabamos de ver? ¿Os dais cuenta de lo que significa? Me da igual, solo quiero irme a casa. No. Tenemos que volver por la mañana y sacar... ¿Te estás quedando conmigo? Piénsalo, vamos a ser ricos.
Saldremos en la tele, joder. Tendremos pruebas de que existe la vida en otros planetas. Respira un poco, cariño, joder. Kyle, frena. Vale, perfecto. Pasa por encima, tío. Es demasiado grande. Joder. ¿Y no podéis moverlo o algo así? ¿Moverlo? Míralo, debe de pesar una tonelada. ¡Kyle! ¡Mira esto! ¿Qué habrá hecho? ¿Habrá sido un rayo? Es la única carretera para ir al pueblo. ¿Qué vamos a hacer? Al menos ha parado de llover. Soy el sheriff. ¡Abra la puerta! ¿Hola? ¿Ya grabas?
Por fin estamos aquí en el lago Echo. Es un lugar extraordinario. Y es la primera vez que Matty pesca. Un, dos, tres, ya. Voy a pescar un pez más grande que este. ¡Saluda a la abuela! ¡Abuela! ¡Hola, abuela! Y vivir, quiero vivir ese sueño, contracorriente yo. Dios, ¿qué es eso? ¿Lo grabas? Cariño, es un avión. ¡Matty, qué haces! ¡Vuelve a la caravana! ¡Mamá, estoy viendo algo ahí arriba! ¡Matty! ¿Hay alguien ahí? Señora, no voy a hacerle daño. Estoy aquí para ayudarle. 8732. Estoy en Dunny Trunk. Solicito asistencia sanitaria de inmediato. 10-4, sheriff. Enseguida vamos. Señora, ¿qué ha pasado? ¿Quién le ha hecho esto? ¡Se han llevado a Jeffrey! ¡Se han llevado a mi madre! ¿A dónde? ¿Quién es? ¿Usted qué cree? Hacen pruebas, experimentos. Quieren saberlo todo de nosotros. Le mostrarán cosas. Pondrán cosas en su mente. Cosas horribles. Señora, ya está a salvo. ¡Me retuvieron! No puedo detenerles. Me retuvieron. Dios. Joder. ¿Qué coño está pasando? ¿Lo veis? ¿Qué coño era ¿Veis eso? Algo? Se la han llevado, joder. No veo nada. Y todo por haber venido a este puto sitio. Estabas en medio de la puta nada. Sí, tranquilízate. No, tienes no me que... toques, ¿vale? ¡No me toques! ¿Qué coño te pasa? ¡Parad! ¿Qué te pasa, joder? ¡Chicos, ya vale! ¡Mirad! ¡Es la casa de Travis! Vamos. Venga. Vamos. Sí. ¿Seguro que es un tío de buen rollo? Sí, es un tío de puta madre. ¡Que nadie se mueva! ¡O estará muerto antes de tocar el suelo! Travis, no le hagas daño, soy yo. April. ¿Qué coño hacéis asustándome así? Creíamos que estabas muerto. Sí. No, no, llevo años durmiendo con un ojo abierto. ¿Puedes soltarme ya, por favor? ¿Eh? Oh, lo siento, chico. Es la costumbre. ¿Qué coño? No lo sé, estaba viendo el fútbol, la Super Bowl. Y me habré dormido. No queríamos asustarte. Es que no sabíamos a dónde ir. Teníamos un problema y necesitábamos ayuda. ¿Un problema? Sí, te enseñaré el vídeo. ¿Vídeo? ¿Qué vídeo? Vas a querer añadirlo a tu colección. Y estoy seguro de que no es un avión. Extraterrestres. Debería haberlo sabido. Veréis todos los que
entendemos de esto, sabemos que el gobierno tiene un acuerdo con los extraterrestres desde Roswell. No tenemos tiempo para estas mierdas de teorías conspirativas. ¡Necesitamos ayuda ahora! ¡Seth! ¡Déjale hablar! ¿Qué clase de acuerdo? Bueno, el hecho de hacer la vista gorda a lo de abducir a civiles y hacerles lo que sea que les hagan. Y a cambio podemos estar aquí como si el lugar fuera nuestro. Es un acuerdo básico con una regla fundamental: no involucrarse. Y vosotros os habéis involucrado. ¿A qué te refieres? Cielo, habéis disparado a uno. Habéis roto el pacto. Y ahora querrán venganza. ¿Sabéis qué significa esto? Se han ido. ¿Verdad? ¿Nos ha sobrevolado? No, han aterrizado. ¿Qué? ¿Aterrizado? ¿Cómo que han aterrizado, tío? ¡Dios mío! Hora de moverse. ¿A dónde vamos? Si seguís por ahí, llegaréis hasta vuestra casa. ¡Espera! ¿No vienes con nosotros? Nadie invade mi propiedad sin esperar que me defienda. Soy norteamericano. Tengo derecho a defender lo mío y nadie, ni siquiera un hombrecillo verde, va a quitarme eso. Vete ya, venga. ¡Prisa! Venid a chuparme la polla. Quieres jugar al escondite, ¿eh? Sí. Thank you.
Tiene que ayudar a los demás. ¿Qué quiere decir? Traen de vuelta a mucha gente, como han hecho conmigo. Pero no a todos. Cientos de personas siguen vivas allá arriba. Algunas de ellas cientos de años. Puede que incluso toda la vida. Tiene que hacer algo. Desaparecida. No puede ser. Espero que las tablas aguanten. Creo que estaremos bien. ¿Qué ha sido eso? Mierda. Aparta, déjame ver. ¿Qué es? Dios mío, está tras la puerta. ¡Va a entrar aquí! ¡Vienen hacia aquí! ¡Necesitamos su ayuda! ¡No habléis! Sí, ¡no habéis oído! ¡Manos a la pared! ¡Ya! ¡Tienen que ayudarnos! ¡No hemos hecho nada, ¿vale? ¡Esto es una puta mierda! ¡Este apesta a whisky, sheriff! ¡Y es agresivo! Tú, mírame. Tu coche estaba en medio de la carretera. ¿Me dices qué ha pasado y por qué tu amigo ha intentado matarnos? ¡Nos han atacado! ¡Aquí no estamos a salvo! ¡Silencio! ¡No está hablando contigo! ¡Relájate, Mitchell! Dices que os han atacado. ¿Qué ha pasado? Mire, sé que va a parecer una locura, ¿vale? Pero vimos algo estrellarse en el bosque. Creíamos que era un avión, pero era como una nave con forma de disco. ¡Se ha llevado a nuestra amiga! Era un ovni. Y abdujo a nuestra amiga. ¡Era un puto ovni, joder! ¡Es la verdad, se lo juro! Escúcheme un segundo, escúcheme. Hay extraterrestres por todas partes. Estaban aquí fuera, creíamos que era uno de ellos. Por eso les hemos disparado, estúpidos. ¿Por qué creen que hemos puesto tablas en las ventanas? ¡Las manos contra la pared! Sí, claro. ¿Extraterrestres? ¿Ovnis? ¿Estás escuchando toda esta mierda, sheriff? Por favor, mira a tu alrededor. Hay alcohol y estupefacientes por todas partes. Joder. ¡No puedes creerte toda esta gilipollez! Sheriff, seguro que si registramos el sótano encontramos un laboratorio de droga, ¿verdad, come mierda? ¡Pollos! ¡Podemos demostrarlo! Uno de ellos estaba en la casa. Yo le disparé. Está en la piscina. Muéstramelo. Los dos. Vosotros quedaos. Vamos. Vale, vamos. Sí. ¡Levántate!
mierda. Estaba aquí, se lo juro. No estaba muerto. ¿Tenéis a otro amigo ahí escondido? No. Solo nosotros. Se lo juro. Volved a la casa. Ya. Soy el sheriff. Si hay alguien ahí, sal donde pueda verte. Entonces, cuando te suben a su nave espacial, te ponen una de esas, ya sabes, sondas anales. Sí, muy original, puto gilipollas. Ya te he dicho que se han llevado a mi novia, no a mí. ¿Sabes? No hace falta que vayas al espacio para que te sonden. Recibirás mucho de eso cada día en las duchas de un tío grande llamado Mutombo. Sheriff, tienes que oír la historia de este chaval. A los tíos de la comisaría les va a encantar. Sheriff, ¿me oyes? Han dicho la verdad. ¡Lo ves! ¡Te lo he dicho, joder! No puedes hablar en serio. Venga ya, hombre. Es obvio que estos chicos están colocados, se lo están inventando. ¿Ovnis, abducciones alienígenas? ¿En serio es una gilipollez? Es por esto, ¿no? Han pasado 10 años, Alan. Mira, no quiero faltarte al respeto. Pero ya es hora de enfrentarse a la realidad. Ella te dejó. La gente ha intentado convencerme de que se fue del pueblo, que se largó con otro hombre. Llevan diciéndomelo tanto tiempo que casi me lo creo. Pero ahora sé lo que pasó. ¿De qué narices estás hablando? Ella nunca me habría hecho eso.
Estábamos muy enamorados. Esa noche me fui a la cama con ella y cuando desperté, ya no. Ya no estaba. No cogió su ropa ni dejó una nota. ¿Y cómo logró cerrar la puerta sin coger las llaves? No lo sé. Pero creo que tienes que aceptar el hecho de que nunca va a volver. Si hubiera sido su voluntad, Michelle, lo aceptaría. Pero no creo que la tuviera. Me la arrebataron, abducida, secuestrada, como coño quieras llamarlo. ¡Pero joder! Lo que le pasó a ella es lo que les está pasando a estos chicos ahora. Y tenemos que sacarlos de aquí. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¡Joder! ¡Arranca el puto coche! ¿Estás bien? ¡Sácame de este puto coche! ¡Quítame estas cosas! Vale, tío, ¡quítamelas! ¡Quítamelas! ¿Qué coño ha pasado? ¡Joder! Le han hecho hacerlo. Se metieron en su puta cabeza. Y le han hecho volarse su puto cerebro. ¡Joder! ¡Joder, nos van a controlar a todos! Oye, tío, no te acerques. Sí, cálmate, ¿vale? No podemos quedarnos aquí. No podemos quedarnos aquí porque esta mierda no va a servirnos de nada, ¿vale? Vamos a morir aquí. Dame la pistola del poli. ¿Qué? He dicho que me des la puta pistola. Tranquilo, tío. ¡Deja de hacer idiota! ¡Cierra la puta boca, Melanie! ¡Suelta la puta pistola! ¡Joder! Soy yo quien tiene el arma, así que me escucháis a mí, ¿vale? ¿Te ha quedado claro, tipo duro, eh? ¡Atrás! ¡No! ¡No me toques! Muy bien. Muy bien. Quiero que nos calmemos todos, ¿vale? ¿Vale? Muy bien. Dejadme pensar. Dejadme pensar, ¿vale? Esos cabrones no se van a meter en mi cabeza. Dadme un segundo, ¿vale? Quiero a todo el puto mundo calmado. Dejadme pensar. Esos cabrones no se van a meter en mi cabeza. Vale, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir al pueblo. Tú te vienes conmigo. Tú, arriba. Tú vienes conmigo. Tú te quedas sola. Porque todo esto es culpa tuya. Te quieren a ti. Y si te quieren, van a tenerte. ¡Te has vuelto loco, Seth! ¡No vamos a irnos sin ella! ¿No te parece bien? ¿No te lo parece? ¡Que te follen! Podéis quedaros aquí y pudriros. ¡Divertíos en vuestra puta luna de miel! ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Ya veo por qué no querías que viniera. ¿Qué? ¿Qué coño? ¡Chicos! ¿Qué mierda ha sido eso? ¡Ah! 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 ¡Ah!
ahí! ¡Oh, Dios mío! No.
pasamos aquí antes de que empezara el instituto? Sí, justo antes de que mis padres rompieran. Sí. Saqueamos la reserva de licor de tu padre y nos pusimos súper pedo. Y tu padre nos llevó a pescar al día siguiente. Y yo vomité en la barca. Y tú mentiste por mí. Dijiste que me mareaba en el mar. Pero estábamos en el lago. Aquel fue el mejor verano de mi vida. No, Mel, no, ¿por qué lo has hecho? Lo siento mucho, lo siento. No quiero que se me lleven. No quiero ir allí arriba. No, estarás bien. Estoy muy cansada. Voy a cerrar los ojos un momento. No, Mel. No, 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 por favor, no. Mel. Despierta, Mel. Despierta, no me hagas esto. No, no. Thank you.
¡No! 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 ¡No os vayáis! ¡No! ¡No os vayáis! Thank you.
¡Oh, mierda! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Joder! ¡Mierda! ¿Qué coño? Respira. Gabriel.
¿Qué estás haciendo aquí? Hemos pasado muchas cuerdas. Donde tú vayas, yo voy. Sí, no quería decirlo despacio. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Fuiste a buscarme. Estás como una cabra, April. ¿Y te das cuenta de eso ahora?
Ellos eran los últimos. Bien. ¿Aún no sabemos nada? Aún nos faltan datos, pero parece que la tormenta causó la caída. Como la del año pasado en Portugal. ¿Muertes? Muy pocas. Ya se han preparado historias. ¿Qué hacemos con los cuerpos? Lo que siempre hacemos. What?